prepárate para ponerle mucha actitud, muchas ganas y acá la sinceridad ante todo. Porque todos los juegos te vas a poder llevar puntos. ¿Qué se cobra si en un tiro libre indirecto el jugador patea hacia su arco y convierte el gol? A, B, C o D. Tenés que mostrar a la cámara. A, B, C o D. Tiro de esquina, gol en contra, saque de arco o se realiza de nuevo el tiro libre. No se ve, ¿eh? Que se vea lo que elegiste. Ahí estamos. Tiro de esquina. Y acá tenemos la resolución. Cuando el tiro libre es indirecto, tiene que tocar en algún jugador para que sea gol. Por lo tanto, como salió por la línea de atrás, es tiro de esquina. Segunda pregunta, por 100 puntos más. La pelota entra al arco, pero antes de hacerlo, pega en una paloma. ¿Qué se cobra? A, B, C o D. Gol. En este caso sería gol de paloma. Saque de arco. Bote a tierra o ninguna es correcta. A, B, C o D. Empezate a preparar. La respuesta correcta es la C. Bote a tierra. Y acá te digo que en caso de que un balón adicional, objeto o animal interfieran en el juego, se parará el partido. Hola, soy el Chaco Martínez. Estuve 3 años en la prisión, terminé en secundario y me voy a tener que plantear profesional independiente. Necesito que por favor me traigan 2 pantalones cortos, una pelota de lo que sea y un cordón de botín. ¡Si lograste traer las 3 cosas, te llevaste 300 puntos! Tenés que agarrar una pelota y hacer 10 jueguitos. ¡Dale, dale, 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 dale! Bien, ahí algunos se agarran contra la pared, ¿eh? ¡Eso es! ¡Bárbaro! 5 jueguitos ahora, pero con la cabeza. 5, no rompa nada, lo único que te pido, ¿eh? No rompa nada, tenés que hacer 5 jueguitos con la cabeza. ¡Dale! Ahí vamos. Eso. Quiero desearles lo mejor en esta cuarentena. Quiero que esperemos volver a vernos pronto. Espero que les haya divertido, que hayamos pasado un lindo momento en familia. Sí, más allá de los puntos, es una anécdota los puntos. Un abrazo grande, un saludo y espero que nos veamos pronto. Vamos. Nos vemos.